tú eres mi bombón, tú me haces coro. Con el cafecito en la mañana me enamoro, con tus cariñitos me acaloro. Me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me mata negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, pinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. Buenas noches, Sofía. ¿Quién es, Ramón? Dale, pase. Buenas. Madrina. Ella es una buena amiga de Colombia, Sofía Arango. ¿De Colombia? Sí. Bueno, nada, mucho gusto. Yo soy Floritex. Soy la dueña de esta casota, soy la madrina de él. Ella es la mamá de Darling. Ah, ¿sí? Bueno, pues muchísimo gusto, señora. Un placer conocerla. Yo soy Sofía Arango. Bueno. Oiga, Sofía, pero dígame algo. ¿Usted qué? ¿Ya se siente bien? ¿Ya todo mejoró? ¿Ya? ¿Qué hace por acá? Estoy perfecta, Ramón. Pues, es un cuento largo. Bien largo. Yo no quiero interrumpir. Yo voy a mi cuarto, me termino esta comidita que está demasiado rica y ustedes hablan aquí tranquilitos, están en su casa. Además, la visita no se va a instalar, ¿verdad, Ramón? No. Bueno, pues nada. Como les dije, está en su casa. Y me avisas cuando Darling llegue, ¿sí? Sí, madrina. Buenas noches. Buenas noches. Venga, pase, pase, pase. A ver, gracias. ¿Por qué no atiende? ¿Por qué no? Mejor ni pregunto, ¿verdad? Fue un sol. Se comportó a la altura. De hecho, pues, él fue quien llamó a mi mamá y imagínese, ¿no? Cuando la pobrecita se enteró que yo estaba por allá toda herida, botada por el fin del mundo, pues automáticamente echó una carrera y fue a buscarme. Tan divina, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me preocupa es su papá. ¿Qué pasó con el cucho? ¿Qué hubo de su padre? Sinceramente, yo pensé que si no me mataba ese balazo, me mataba a él. Pero fíjese que fue todo lo contrario. No fue así. En lo que yo llegué a la casa, Ramón, mi papá, me abrazó. Me dijo que me quería. Como que si nada hubiera pasado. Como que si lo hubiera olvidado todo. Hasta me pidió perdón 1500 veces. Ramón, yo tengo algo importante que decirle. Mi papá no fue quien nos mandó a secuestrar. Bueno, me imagino, ¿no? Le digo la verdad. Pero dígame una cosa, Sofía. ¿En ningún momento a sus padres los llamaron para pedirle un rescate por usted? No. No, no, no. Es que ellos no sabían nada. ¿Y usted por qué me pregunta eso? Porque a mi mamá sí la llamaron. A mi mamá la llamaron unos hombres pidiéndole plata por mí. Sofía, si nos secuestraron a los dos y no fue su papá,
entonces el secuestrado era yo. ¿Y quién quiere secuestrarlo usted, Ramón? No sé. Fíjese que yo ni siquiera me había sentado un minutico a pensar en eso. De verdad, a mí me cuesta creer que yo esté en esto, pero... ¿qué sé yo, Antonio? De repente yo sentí que sobraba en todos lados y me conseguí, fue con tu espaldota y, bueno... náufrago al fin, me agarré de ella bien, y ya. Está bien que me lo digas, Margarita, está bien que me lo digas. Yo... tengo que reconocer que he sido un poquito injusto contigo. Y si te sientes a la deriva, yo tengo algo de culpa en eso. Ay, yo sé, pero es que no sé por qué yo estoy en esto, Antonio, pero tú debes jurar que yo soy una tipa novata. Y créeme que no, te juro que yo soy una mujer súper descomplicada. Bueno, eso también lo decimos todas, pero pues no sé a qué se deberá esto, será... que ya estoy así a punto de pisar los 30 y esto es una crisis de intensidad. Yo no sé, Antonio. Tú te pones a ver, mira, palabras más, palabras menos. Esto no es otra cosa que un típico, papi, ¿tú me quieres? ¡Dios! Bueno, si es eso, entonces, bueno. Claro que te quiero. Ay, no, chico. Ves que definitivamente yo estoy perdida de Candy Candy, Anthony. ¿Qué es? ¿Me vas a decir que tú nunca viste Candy Candy? No, no. Gracias a Dios, no. Bueno, pero mira, no respondí tu pregunta. ¿Tú quieres que le pongamos nombre a este cuento que estamos viviendo tú y yo? No. Ay, Antonio, tú vas a pensar que estoy loca, pero mejor no. Mira, vamos a dejar las cosas así. Yo me arrepentí. Ya me arrepentí, ya no quiero que le pongamos nombre a nada. De repente así las cosas se complican más, no vamos a darlo así. Anda, salud. ¿Qué tal? Ya. Es que es muy raro, Sofía. Si nos querían secuestrar a los dos, lo lógico era que pidieran rescate por usted y por mí. ¿Y cómo así que llaman es nada más a Tomás, a mi mamá, a la más negrita? ¿Usted no me dijo que su mamá tenía muchísimo dinero? Sí, lo tiene. Entonces, ¿es eso? Seguramente se enteraron, pues, de la cantidad de dinero y por eso solamente llamaron a su mamá. Por eso lo estaban buscando usted nada más, pues, para poderle sacar dinero. ¿Sí me entiende? Sí, sí la entiendo. Y claro, puede ser eso también. A ver, venga acá. Ya. Deje de darle tantas vueltas a esa cabecita, ¿sí? Más bien debemos estar agradecidos con Dios y con la Virgencita que estamos con vida, con salud, que pudimos escaparnos y que usted llegó a Caracas. Que eso es lo que me va a contar. Y me lo tiene que contar completico, que ese tema sí es verdad que me interesa muchísimo. Cuénteme, cuando usted llegó, ¿cómo fue eso? A ver, ¿cómo encontró a Fabiana? ¿Cómo encontré a Fabiana? La encontré casada. Encontré a Fabiana Margarita casada con otro hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo así? ¿Cómo que casada con otro hombre? ¿Su novia con otro hombre? Entonces, Fabiana se casó con otro hombre. Así mismito, Sofía, así como lo escucha. Se casó con su novio de antes. Pero ese es un tema del que yo no quiero hablar. No, espérese. Yo de verdad no puedo creer lo que usted me dice, Ramón. Yo ni siquiera sé qué decirle. No ponga esa carita así. Mire que no me gusta verlo así. Además que... pues si ella hizo eso es porque no... no lo merecía. Porque no valoraba el gran hombre que usted es. Porque usted es demasiado héroe. Demasiado hombre. Demasiado bueno. Y demasiado príncipe. ¿Y sabe qué? Debería darle gracias a Dios
de que todavía vemos mujeres que sí valoramos a un verdadero caballero como usted. Gracias. Me encantan sus palabras. Pero mi corazón ahora está en cuarentena, Sofía. Pues no hay problema. ¿Sabe por qué? Pues porque ese corazón necesita una amiga. Una amiga que lo lleve al cine, que pueda comer, con la que pueda tomarse algo si usted desea. Y esa misma amiga también le puede guardar todas esas tristezas del corazón. ¿Qué le parece, ah? Sí, me parece bien. Ok. A ver, así está mejor. Así se ve bien. Fabiana, muévete un poco, ¿sí? Estornudo y me caigo. Yo no sé cuál es tu empeño, dormir en esta cuna, teniendo una cama 4x4 allá afuera. Ay, pues me extraña, Francisco, porque cuando éramos novios decías que esta cama es así como 2x2, que te ponía creativo. Bueno, tú misma lo has dicho, cuando éramos novios. Ese anillito que tienes tú en el dedo nos abre las puertas para otras cosas. Por lo menos en nuestro cuarto matrimonial. Ay, hay que ver que contigo no se puede, Francisco. Tú como que cambiaste estos anillos por la sensibilidad. Al menos respeta mi dolor, Francisco, respeta. Claro, como tú tienes a tus papás vivos, lejos pero vivos, no me entiendes, ¿verdad? No me entiendes. Tienes razón, mi amor. Soy el hombre más desconsiderado del planeta. Un hombre enamorado, pues. Locamente enamorado. Adicto a tu cuerpo. ¿Por qué no dejamos la pelea y renovamos nuestros votos? Ay, ¿qué te parece? Francisco, la cama no es incómoda. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Terminamos en el piso, en el sofá, afuera, en el pasillo, no importa. Dime que lo quieres. Dime que me amas. Dime. Ay, ahora sí que el trabajo de Blondie sí va a funcionar, chicas. Es que ahora sí, Ramón, te quiero hacer para mí, para mí. ¡Modo! ¡Ya llegué! Te traje un... ¿Cómo se dirá quesillo? ¿Cheesecake? Chesquisillo. Chesquisillo. Dale, qué bueno que ya llegó. Mire quién está acá. ¡Tú! Lo que yo no lo puedo creer, chica. ¡Tú otra vez! Martirio, no parece comida de enfermo. Esto no es comida de enfermo. Chico Pedro, ¿por qué a ti te gusta tanto burlarte de mí? Tú gozas un mundo. Martirio, no me estoy burlando. No, claro que... Estoy feliz. Estoy encantado con esta invitación. Me encanta estar contigo. Debe ser algún vecino. Disculpa un momentito, ¿sí? Hola, mi linda. ¿Qué haces tú aquí, Paulina? Yo también te quiero. ¡Ay, pero quedaste espectacular! ¡Pedro! Paulina, qué gusto verte. A mí también, claro. ¿Cenas con nosotros? Bueno, sí, ¿no? Perdón, Martirio, la invité sin preguntar. No, no, no te preocupes, está bien. Sé que Paulina es de la casa. Además, yo ya estoy acostumbrada a todas sus impertinencias, sí. Sobre todo, que ella se aparezca en la casa sin antes llamar. También. Una mala costumbre. Ay, pero bueno, porque no nos sentamos, ¿verdad? Sí, por favor, adelante, adelante. Bueno. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Voy a traer un plato. Muchas gracias. Ya te sirve una copita de vino. Bueno, sí, sí, por favor, otra copa, Marti, porque mi linda tenemos que celebrar. ¡Ay, qué emoción! Mira, pero... Ay, ustedes ya habían empezado, pero esto se ve riquísimo. A ver, ¿quién lo hizo? Ajá, y tú no estabas herida, tiroteada, medio muerta, pues. Darling,
¿Qué manera es esa de saludar a Sofía? No, no, no. Lo que pasa es que yo me estoy preocupando por ella, por su salud, ¿sabes? No, pues, yo estoy bien, Darlene. Muchas gracias. Sí, me imagino, ¿no? Y tú no necesitas una rehabilitación, una terapia, una cosa, pero allá en Colombia, con tu médico. Pues no. Fíjese que no. Por suerte, solo fue un rasguño, una infección y ya está totalmente curada, así que estoy perfecta. Ah, perfectísima, sí. Ay, qué alegría tan bella mi Sofía. Ay, qué bien que estés perfecta. Tan perfecta, chica, que agarraste un avión directo para Venezuela, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué viniste a hacer tú aquí más o menos? Porque me imagino que, no, que, o sea, que te vas a quedar un tiempito nada más, ¿verdad? Pues no. Mi temporada por acá va a ser larga. Total, no tengo mucho que hacer tampoco. No, pues, bien bueno. Ahora tengo que buscarle trabajo en el autolavado, pues. Disculpe, Darlene, ¿qué dijo? No, no, que... Chica, que me entraron unas ganas de tener el pelo lavado. Que me voy a bañar, ¿ves? Entonces, con permiso. Que hoy mismo llamo a la blondina y le digo que es una estafadora, que me vuelva mi plata. No me diga que no, ¿ah? Bueno, sí. Pues bueno, esta veladita se acabó porque ya debe ser muy tarde y a mí no me gusta estar molestando en casa ajena, ni con Darlene, ni con la señora Flora, ni nada de eso. Con la señora Floritex. Ah, con la Floritex, bueno, es la misma. Pero no importa. Mire, dígame algo. ¿Usted tiene dónde pasar la noche? Ya le dije, ya le conté que mi papá hizo las pasas conmigo. A ver, mire. Ah, sí. Mire, ve. Ya lo que hay acá. Una tarjetica de crédito. Ya, él me la dio, ya no hay problema. Yo me estoy quedando en el mismo hotel de la vez pasada, ¿sí se acuerda? Sí. Bueno, ahí voy a estar unos días mientras encuentro un lugar donde mudarme. Ah, bueno, entonces, venga. Eso quiere decir que la temporada larga es cierto, eso sí va, ¿no? Pues sí, eso sí va y es muy cierto. Otra cosita, Ramón. Listo. Acá le tengo algo para usted. Mire. No. Dele eso a otro, llévese eso de acá. Yo no quiero ver eso más nunca en mi vida. ¿Cómo así? Pues usted sabe que acá tenemos un problema. ¿Cuál? Es que yo tampoco los quiero volver a ver. Así que agarre sus aretes. Agarre. Buenos días, Tomasa. Buenos días, ¿qué hora es? No sé, pero te ves bellísima. Bellísima. Acaba de levantar. Acaba de levantar, sí. Mira, ven acá, te traje café. Gracias. ¿Qué hicimos? Querernos, Tomás. Llegó el momento de irnos. Pues yo me quedaría aquí contigo el resto de mi vida. Sí, pero... resulta que... usted y yo sabemos que... esta... no es nuestra vida. Azul de cuadro. Ey, ey, mamá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Tú estás bien? Estoy bien, el asma. ¿Qué estás bien? ¿Tú estás segura que estás bien? Pero por Dios, mamá, si te estás asfixiando ahí, mi papá ya te vio, ¿dónde está? Llama a tu papá. ¿Qué es la contestadora?
Mamá, pero tú estás muy mal. Vámonos ya para la clínica. Párate, vámonos ya. Yo voy a esperar a tu papá. Bueno, lo vas a esperar. Pero lo vas a esperar con una bomba de oxígeno al lado, pero en la clínica. Ya nos vamos. Espérate. Ojalá que sea la noviecita con una crisis de nostalgia y así se lo termina de llevar. ¿Qué pasó, enano? Vaya, espérate. Mira, es tu noviecito. ¿Quieres que le mande un mensajito de tu parte? ¿Algún besito trancado, enmutado, eso? ¿Qué pasó, brovercito? ¿Qué se te perdió? Cuéntame. ¿Y mamá? Ah, pero ¿desde cuándo? No sé. No sé, cuando llegué ya estaba privadísima, estaba ahogada. Bueno, pero yo no la puedo llevar solo, sube. ¿Sí? Vete ya. Bueno, brecito, pero ponte pilas con la bombita. Es más, consíguete la de repuesto para que la tengamos de camino para la clínica. Nada, que mi mamá tiene un ataque fuerte de asma. Ah, pero hoy, mira, le avisaste a mi papá, hermano. No, qué raro, como siempre. No, pero quédate tranquilo que yo voy bajando ya. Yo voy contigo. Bueno, vente conmigo. Vamos. Estoy lista. Vamos. ¿Por qué no puede ser, Tomasa? ¿Por qué no? Y yo lo tengo que explicar. Porque estás casado. Porque en Caracas está esperándote tu vida, tu esposa. Porque Virginia es una excelente mujer y no se merece esto. Ah, pero nosotros sí. Nosotros sí nos merecemos ser infelices. Tomasa, ¿desde cuándo el amor se convirtió en un pecado? ¿Desde cuándo? Desde que ese amor le hace daño a los demás. Y este amor, nuestro amor sí es que es amor, le hace daño a los demás. Tomasa, yo no te quiero perder. Yo no quiero renunciar. No hay plan B, Severo. Yo no voy a ser tu amante. Me tuteaste. Solo para despedirme. Tomasa, solo hay una solución. Solo una. Sí, una. Sí, la hay. La que yo dije. No pasó. Nunca pasó. Y no va a volver a pasar. Tomasa, escúchame. Yo voy a llegar a mi casa. Y me voy a separar de Virginia. Si separarme de ella es lo que me cuesta tenerte, entonces yo estoy dispuesto a pagarlo. Yo lo voy a dejar todo por ti. Dame la melancolía de pensar en tu partida y dame esa poesía que me inspira tu sonrisa, dale realidad. Mire así, Tomasa, por favor. Lo que te estoy diciendo es en serio. No, no prometa cosas que usted no puede cumplir, señor. Tomasa, por favor, no me diga señor. Ni tampoco me diga mentiroso. Tú no terminas de entender que lo que nos está pasando es verdad. Que lo nuestro es verdad. Usted no puede dejar a su esposa. No puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se puede construir la felicidad desgraciándole la vida a los demás. No se puede. Eso no se puede. Ay, entonces, ¿cómo voy a ser feliz sin ti? Explícame eso. ¿Cómo voy a ser feliz sin ti? Mi
siéntate aquí. Vámonos ya, mamá, vámonos ya. Deja la terquedad. No, yo no me muevo hasta que venga tu papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que tú no quieres ir para la clínica? ¿Eh? Mírate cómo estás. Tú no te estás escuchando el pecho. Déjate de tonterías y vámonos. Yo no me voy a mover hasta que venga tu papá. Ah, mi papá. ¿Y qué va a hacer mi papá, mamá? Por favor, ni que fuera médico. Vámonos y en el camino le avisamos. Mira. Mami, Miguelina tiene razón. Vámonos ya, por favor. No seas terca. Si esperamos que mi papá llegue, va a ser peor. Ya lo hemos esperado y no llega. Acuérdate. Tú sácame la cosa. Tú puedes chillar y patalear y hacer lo que te dé la gana. Pero yo no voy a dejar que tú te me asfixies aquí en la casa. Así que nos vamos para la clínica, quieras o no. Vámonos, ábreme la puerta ahí, güey. Ábreme la puerta. Tranquilo. No te agites. Quédate tranquila. Vámonos. Okay. ¿Aló? Buenos días, Ramón. Aló, buenos días, Sofía. ¿Y eso que usted llama hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Ramón, todo divino. La cosa es cara, eso sí, pero de resto... todo bien, Ramón. Yo sinceramente no me imaginaba que los alquileres acá eran tan costosos. Pensándolo así, pues me sale mejor hasta comprarme un apartamento. ¿Comprar un apartamentico? Pero ¿y cómo así, Sofía? ¿Acaso usted se queda acá en Venezuela para siempre o qué? Ay, no, Ramón. Tanto así como para siempre, siempre, no. Eso suena así como mucho tiempo. Pero pues sí estaba pensando, no sé, de repente tener un lugarcito más mío, un espacio para mí. Esto del hotel está divino, delicioso, muy buena comida, pero ya. Ah, bueno, listo. Y dígame una cosa, ¿usted me está llamando simplemente para decirme eso o qué? No es que no me alegre su llamada, ¿no? Sino que... No. No, Ramón, no se abojo, yo sé. Yo lo estoy llamando porque, bueno, me gustaría ver si usted me puede acompañar a buscar apartamento. Digo, si no es mucha molestia, ¿será posible que me puede regalar unas horitas de su tiempo? Buenos días. ¿Qué pasó aquí, Fer? Que bueno, Francisco, tuve un inconveniente con la cocina porque estaba intentando preparar empanadas y bueno, no me salieron bien, pero ¿sabes qué? Yo me voy por la vía más tradicional. ¿Lo quieres con fruta o sin fruta? Cereal. Yo voy a desayunar cereal, Fabiana. Claro, para crecer sanos y fuertes. ¿Dónde está Tomasa? ¿Para qué tenemos una mujer de servicio? ¿Para desayunar cereal? Francisco, ya te dije que Tomasa no está y no va a llegar. ¡Uy! Ahí está el timbre. Ojalá que sea ella. Dios mío, que ella traiga unas arepitas o algo sabrosito. Mira cómo estoy. ¡Buenos días, mi amor! Dios te bendiga. Arepitas calientitas para el desayuno. Gracias, doñita, gracias. Muy amable, porque si no es por usted, aquí no se come comida decente. Bueno, pero ¿y Tomasa no cocinó hoy? No amaneció aquí hoy. Bueno, pero ya va. ¿En qué mundo viven ustedes? ¿Cuándo han visto ustedes que una persona que tenga el montón de millones que tiene Tomasa se va a levantar temprano para hacer desayuno? ¡Por favor! Bueno, en el mundo de la sinvergüenza esa. Ah, pues. Pero bien bueno con esto aquí. Eso es perfecto porque precisamente de ella quiero hablarles. ¿A la cocina? ¿A la cocina? Sí, mi amor. Vámonos. Nuestra vida nos está esperando, Severo. Tomás. Nuestra vida es esto. Tú y yo aquí, el ahora. Lo demás no. Lo demás no. ¿Y tus hijos? Casa, tus negocios, tu familia. ¿Eso dónde lo deja? No, ¿dónde están, Tomasa? Mis hijos seguirán siendo mis hijos. Mi familia no va a dejar de ser mi familia porque yo me haya enamorado de ti, por Dios. Severo.
eres lo más importante que me ha pasado en la vida. A veces creo que estaba muerta. Y tú me resucitaste. A mí se me había olvidado lo que era sentir los besos. A mí se me había olvidado lo que era sentir el amor. Y eso te lo voy a agradecer toda mi vida. ¿A tu tía? Sí. Sí, Severo, porque yo por ti me muero. Por esa adicción que eres tú, yo sería capaz casi de cualquier cosa. Pero esto tiene un precio demasiado alto que pagar. Lo pagamos. Lo pagamos. El que sea, lo pagamos. No. No, Severo. No estoy dispuesta. No me interesa. Que aún no te pido, provoca en mí ese suspiro, el que me sale del alma. ¿No te interesa? No. No me interesa. Después de todo, parece que aquí el único que se enamoró fui yo, ¿no? De repente puede ser eso. O puede ser también que yo no me puedo quitar de la cabeza los reproches que van a venir de parte de Miguelina y Fabiana. La rabia, el odio de su esposa. El desprecio de sus hijos. Las preguntas de mi Chicho loco. La vergüenza de verle la cara al señor Antonio. Y la burlita de la señora Martirio. Diciéndole a todos, yo se los dije. Eso se acaba en 15 días. O en 15 años. O nunca. Vámonos, ¿eh? Ya nos equivocamos bastante. Tienes razón. Tienes razón. Ya nos equivocamos bastante. Ahora no. Que estoy llegando tarde, que me toca la casa de la señora Virginia. Eso es lo que pasa. Ella no está ahí. ¿Cómo que no está ahí? No está ahí. Pero no te dejó las llaves. No, no. Se fue antes de que yo llegara. Esa mujer me va a quitar el día, me va a botar. Flori, no está. No está. Parece que le dio algo, un ataque de asma. No sé. Se la llevaron de emergencia. Vinieron los muchachos y se la llevaron corriendo para el hospital. ¿Qué? Sí. Ajá, abuela. ¿Qué es lo que me quieres decir de Tomasa? Bueno, este café lo hiciste tú, mi amor. Eso está cerrero. No, que menos mal que Tomasa no está aquí, porque entonces yo voy a hablar unas cuantas cosas. Fabiana, mi cielo. Pero mírame esta cocina. Esto es un chiquero, esta cocina, mi abuela, amor. Abuela, ya te dije que fui yo, porque bueno, estaba intentando hacer unas empanadas a Francisco. Pero mi vida, si es que ese es el problema, que tú no tienes que estar inventando nada, Fabiana. Tú tienes una sirvienta, mi amor.
Eso mismo digo yo. Ay, pero Dios mío, ¿cuántas veces le tengo que decir a ustedes dos que Tomasa no es una sirvienta? Tomasa es la beneficiaria del dinero que dejó mis papás. Y si ella sigue aquí, es por nosotras, por cuidarnos, por más nada, abuela. Francisco, ya, dejen a Tomasa en paz. Imagínate tú, chica, pero con todos los millones que tiene esa mujer en el banco, por favor, no ha podido contratar una sirvienta, Fabiana, por Dios. Ni siquiera ha comprado ni una sartencita, ni una ollita. Y esto, mira, ni una pala para hacer las empanadas fritas. No puede ser. Ya, abuela, por favor, no seas necia. A mí no me diga necia, que la necedad es una enfermedad mental. Fabiana, yo no he visto ni un centavo en esta casa. Es que no lo he visto más. Dígame una cosa. ¿Tomasa le hizo algún regalo a ustedes? ¿Algún regalo por la boda? Porque están recién casados. Oh, ni una media luna de miel, señor Martín. Bueno, ya va, porque yo me... Bueno, ya va nada, ya va nada. Fabiana, tú no te das cuenta, mi vida. ¿Tú es que tú no te das cuenta? ¿Qué es lo que está haciendo Tomasa, chica? ¿Dónde está el dinero? Ella no te ha rendido cuenta. ¿Qué es lo que está haciendo con el dinero que te dejó tu papá? Lo que le da la gana. Eso está haciendo. Lo que le da la gana. Mi vida, tú no te das cuenta que esa mujer los está estafando bajo tu propio techo. ¿Avisar a la comadre? ¡No! ¡Y la contestadora otra vez! Que debe ser que no tiene señal. ¿Por qué le quiere avisar a Tomasa? Ay, Jorman, por favor. Por favor, Jorman. Porque sí. Porque le tengo que avisar. Porque... ¿Por qué? Porque la comadre se afeitó las piernas ayer. Porque no vino a dormir. Porque deja la preguntadera. ¡Ay, está repicando! Bueno, señorita, ¿cómo que no hay ningún médico presente? ¿Cómo es posible si mi mamá está grave? Ella necesita que la vea un especialista. ¿Qué sé yo lo que le está poniendo usted ahí? Esto le va a calmar la crisis. Cuando pueda, el doctor vendrá a verlo. Sean pacientes. Permiso. Pero ¿cómo vamos a ser pacientes? ¿Y para cuándo es eso? ¿En un rato? ¿Nunca? ¿Qué clase de clínica es esta, señorita? Por favor. Bueno, mamá, tú no te preocupes, que yo voy a salir y voy a traerte al médico que es para que te atienda. Y tú ve agilizando los trámites del seguro, no se vayan a poner pichacosos con eso. Sí, yo me encargo. Mamá, ahora lo importante es que te recuperes. Quédate tranquila, cero estrés. Y bueno, ya escuchaste a la enfermera. No puedes agitarte. ¿Tu papá? Yo voy a averiguar. Voy a hacer una llamada. Yo le aviso. Yo así aprovecho y le aviso a toda la familia, ¿sí? Yo te aviso cualquier cosa. Te dejo en buenas manos. Yo voy a buscar al médico. ¿Qué? Ya vengo. Te quedas conmigo. Y yo tenemos que hablar, Miguelita. Bueno, abuela, yo creo que usted está exagerando. ¿Que yo estoy exagerando? Sí. Fabiana, mi amor, ¿pero dónde estás tú? Aterriza, mi vida, no seas ingenua. Ese dinero es de ustedes. Lamentablemente no, abuela. Ese dinero... Ese dinero, Fabiana Margarita, se lo dejó tu papá a Tomasa para que las cuidara a ustedes. ¿O es que tú no te acuerdas? ¿Tú no viste el video? ¿Tú viste el video? Tu papá lo decía textualmente. Se lo dejó a Tomasa para que cuide a mis muchachas. Para que las cuide como leona que es. Como una leona. Que de paso yo no he visto que las cuide como una leona. ¿Dónde está esa mujer? ¿Ah? Que yo no la he visto que se comporte como una leona, chica. Más bien lo que yo veo es que está como una rata escondiéndose, perdiéndose. No las cuida, no se ocupa de ustedes, Fabiana. Bueno, abuela, perdóneme, pero tampoco la ofendan, tampoco le diga rata. Ya, Fabiana, ya. Tu abuela tiene razón. Esa señora no ha hecho nada por ustedes. Esa plata que dejó tu papá es para asegurarle el futuro a ti y a Miguelina. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho para ella, comprarse ropita y amanecer no sé en dónde. Muy al contrario, somos tú y yo, recién casados y no tenemos nada. Mira dónde vivimos, en una casa que parece una pensión. Y con la chatarrita de siempre. Francisco, con la chata no te metas. Mi amor, hay que exigirle. A esa señora hay que exigirle. No sé, una cuenta en el exterior, un consultorio para mí, que yo soy tu futuro. Ya va, Francisco, párate ahí. Estás corriendo mucho, no vaya a ser que te estrelle. Te voy a decir una cosa, Fabiana, tu marido tiene razón en eso. Tienes que empezar a exigirle a Tomasa. Desde este momento, tú tienes que precisar a Tomasa. Mi amor, tienes que pedirle cuenta de todo lo que ha gastado.
Tú te sientas con ella, Miguelina, tú y ella, y se forman un plan a ver qué es lo que van a hacer con ese dinero, Fabiana, Margarita, por favor. No se duerman en los laureles, mi cielo. Esa mujer los va a dejar sin un centavo y ustedes ni cuenta se van a dar. ¡Aló, comadre! Ay, comadre, pero por fin me contesta. Yo tengo rato llamándola. Mire, comadre. Comadre, muévase. Muévase de un ladito a otro, muévase. ¿Aló? ¿Aló? Ah, no, es que no la escucho bien. Ahora sí me oye, Flori. Ajá. Horroroso, la escucho horroroso, pero yo le voy a hablar a ver si... A ver si usted me escucha a mí. Comadre, mire, a mí me da mucha pena arruinarle el ratico ese que usted está pasando ahí. Bueno, con quien usted sabe, pero... Es que aquí la cosa se puso muy fea. ¿Fea? ¿Pero fea cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Espérate un poco, ¿pero cuándo fue eso? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, está bien, Flori. Gracias por avisarme. Que gracias por avisarme, comadre. Sí, que dile que en un ratico nosotros estamos allá. Bueno, está bien, ok. Chao, comadre. ¿Pasó algo malo? Es su esposa, doctor. La señora Virginia. Se la llevaron al hospital con una crisis de asma. Parece que está muy mal. Parece que es grave. Me pongo, no más que me gusta la comida.